Buenas tardes, audiencia virtual que nos acompaña el día de hoy. Sean bienvenidos al segundo día de este segundo conversatorio virtual con el tema Que no se pasen de rosca, patrones oscuros. Para dar inicio, me complace en presentar a los integrantes de este panel. Jean-Pierre Couchot-Bañados, abogado de la Universidad Andrés Bello y máster en Derecho de la Competencia LLM de Queen Mary University of London. Fue galardonado con la beca Chevink de 2016 a 2017 que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido para cursar sus estudios de posgrado en el extranjero. Obtuvo la beca Center of Commercial Law Studies, Top Students de Queen Mary University of London de 2016 a 2017. Pertenece al CERNAC desde el 2011. Desempeñándose como abogado de la Dirección Regional de Valparaíso. Allí fue responsable de tramitar acciones y procedimientos contemplados en la Ley número 19.496 ante juzgados civiles de Policía Local, Corte de Apelaciones y Corte Suprema en Juicios Colectivos y de Interés General. Además, condujo mediaciones colectivas e individuales. En el año 2016 representó a la CERNAC en el Programa Internacional de Becarios, International Fellow Program, de la U.S. Federal Trade Commission en Washington, D.C., organismo homónimo al servicio en Estados Unidos. Atahualpa Espinosa Magaña estudió la licenciatura en psicología. Ha formado parte de los talleres de narrativa y creación literaria de Rafael Ramírez Heredia, Mario Bellatín y Neftalí Coria, profesor de literatura y psicología. Imparte talleres de apreciación y creación literaria en el Tecnológico de Monterrey, así como en otras universidades y casas de cultura. Durante 2 años coordinó el programa Salas de Lectura en el estado de Michoacán. A partir de 2003 y hasta 2007, publicó la columna Agujas en el suplemento cultural Acento de la Voz de Michoacán. Cuentos suyos han aparecido en las revistas Tragaluz y Tierra Baldía. Su obra ha sido incluida en la antología Lenta Turbulencia, JUS Secretaría de Cultura de Michoacán, México 2010. Actualmente es el coordinador del área de educación del Centro de Cultura Digital. Antonio Serra Cambaceres, Advocacy Manager Consumers International, licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Desde 1990, trabaja en la protección de los consumidores y en el derecho del consumo. Coordinador de Acción del Consumidor ACE Adelco para la redacción de la Ley de Protección al Consumidor de Argentina. Creador y árbitro de los Tribunales Arbitrales de Consumo de Argentina. En 1998 se incorporó a Consumers International y en la actualidad es su Advocacy Manager. Participó en proyectos y programas que incluyen el desarrollo de leyes, la competencia, el acceso, el conocimiento, las normas, la RSE, el comercio electrónico y la seguridad de los productos, entre otros como directrices de la ONU para la protección del consumidor, Ley Modelo Latinoamericana de Protección al Consumidor de CI, Ley de Insolvencia Familiar para América Latina y el Caribe de CI. Fue profesor de los cursos de posgrado sobre Derecho del Consumidor y Derechos de las Telecomunicaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha impartido clases en varias universidades de prestigio en Chile, Brasil, Canadá y en Perú. José Agustín Pineda Ventura, licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo, maestría en Derechos Humanos y Democracia, egresado del Programa de Alta Dirección de Entidades Públicas del INAP, México y candidato a doctor en Administración Pública. Su labor profesional de más de 20 años la ha realizado en la docencia y también ha participado actualmente como subprocurador de telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor del Gobierno de México. Sean ustedes bienvenidos y para dar inicio a esta mesa, me permito precisar lo siguiente.
se hace de su conocimiento que todas las preguntas serán recibidas en el correo electrónico forotelecomunicaciones@porfeco.gob.mx que aparece en la pantalla, las cuales serán contestadas vía electrónica con posterioridad. Sin más que decir, cedo la palabra a José Agustín Pineda Ventura para que funja como panelista conductor. Adelante, maestro, escuchemos su mensaje inicial. Muchas gracias, Boy. Buenas tardes, damas y caballeros que nos acompañan. Me complace estar en esta mesa con grandes personalidades que nos acompañan el día de hoy. Agradezco su espacio, su tiempo, sabiendo también que en Santiago de Chile, en Buenos Aires, es un poco más tarde, son 2 horas más. Por eso pues, quiero agradecer la gentileza para que por tiempo y espacio estén el día de hoy con nosotros. Atahualpa también, pues muchas gracias por estar conectado en esta ocasión. Como bien lo comentó Moy, es una serie de conversatorios. El día de hoy nos toca abordar el fenómeno denominado patrones oscuros o dark patterns, entendidos como aquellos trucos que se utilizan en sitios web y aplicaciones que incitan o obligan a hacer las cosas a los usuarios que en muchas ocasiones no querían hacer en realidad, ¿no? El propósito de este conversatorio es abordar precisamente esta temática para educar e informar a las personas consumidoras sobre 2 cosas. La primera es sobre las estrategias utilizadas por los proveedores para inducir o influir en el comportamiento digital para que finalicemos una o diversas compras e inclusive otorguemos datos personales. Y número 2, si eso puede considerarse una práctica abusiva que vulnera a los consumidores. De tal suerte que en la hora y 15 minutos que durará este conversatorio, estaremos abordando este tema con diversos puntos de vista de cada uno de los panelistas que el día de hoy nos acompaña. Y para iniciar precisamente abordando el tema de qué son los patrones oscuros, porque es un tema que no se aborda mucho en Latinoamérica, pues vamos a iniciar con la presentación de Jean-Pierre. Jean-Pierre se encargará precisamente de posicionar este tema, de explicarnos de manera didáctica en qué consisten los patrones oscuros. Así que a todos les recomiendo que pongamos mucha atención a esta presentación, porque sin duda nos ubicará en el tema y nos dejará seguramente muchas interrogantes que a lo largo del conversatorio iremos platicando con cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Jean-Pierre, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Agustín. Bueno, lo primero voy a compartir pantalla, pido autorización. Ahí sí me pueden indicar si es que se ve bien, porque yo no alcanzo a... Sí, ya, se ve muy bien tu pantalla. Se ve bien, perfecto. Bueno, lo primero, Agustín, saludar a la Procuraduría Federal del Consumidor de México, Profeco, y particularmente a ti como maestro de ceremonia, y por esta invitación en particular a este segundo observatorio virtual denominado Más que un mito, la realidad de la publicidad, para hablar de un tema que, por lo menos acá en Chile, ya actualmente es bastante recurrente y que se ha posicionado en la discusión de foros jurídicos, que es la regulación y la existencia de los denominados dark patterns o patrones oscuros, que precisamente está presente en el comercio electrónico. Ahora, la pregunta que cae de cajón y, es efectivamente, ¿qué es lo que vamos a entender por los dark patterns? En la lámina podemos ver una referencia a su concepto, y los dark patterns también son conocidos en nuestro idioma como patrones oscuros, y que se refieren a estrategias que utilizan las empresas en sus sitios web, pero también en sus aplicaciones, para incentivar a los consumidores a realizar cosas que originalmente no tenían la intención de realizar, o bien tampoco se encontraban planificadas. Por ejemplo, comprar un determinado producto, o incluso en algunos casos que ha sido bastante recurrente, registrar los datos personales de nosotros como consumidores. Ahora, cuando hablamos de los patrones oscuros o dark patterns, nos estamos refiriendo a ciertas conductas o lo que denominamos en nuestro idioma ciertas triquiñuelas, que se valen de nociones sobre el comportamiento humano y de los consumidores y también de la psicología para inducir ciertas conductas que muchas veces pueden no ser provechosas para los consumidores e incluso podrían ser perjudiciales y constituir incluso en algunos casos publicidad engañosa.
¿Ya? Ahora, ocurre un fenómeno bastante particular en el caso de los consumidores y específicamente en el comercio electrónico. Y este es un fenómeno que se ha estudiado en economía del comportamiento y también que se ha estudiado a propósito del ejercicio de acciones de clase, de acciones colectivas. Existen académicos a nivel internacional en donde llegamos a configurar un efecto que podríamos denominar un efecto de apatía racional. Y esto significa que, dadas las características en que se estructuran los términos y condiciones del comercio electrónico, muchas veces los consumidores no leen y tampoco desean leer estos términos y condiciones. Y la respuesta es bastante simple, porque si realizamos un análisis de costos y beneficios, el beneficio que el consumidor internaliza en este ejercicio no supera el costo que supone para él realizar una extensa lectura de términos y condiciones que pueden tener un lenguaje extraño y complejo, y en otros casos muy extenso. Por lo tanto, si consideramos que en algunos casos la compra puede representar $5, $10 o $15, no representa un beneficio poder conocer y estudiar todos esos términos y condiciones, y simplemente terminamos, digámoslo así, aceptando estos términos y condiciones. Y por lo tanto, a partir de estos sesgos es que las empresas o los proveedores realizan distintas conductas que pueden afectar los derechos de los consumidores y su libertad para elegir distintos productos o servicios. Según un estudio exploratorio que realizamos este año en CERNAC y que tomó como muestra a 107 sitios web de empresas chilenas que participaron del Cyber Monday del año pasado, que es lo que se conoce como nuestra versión chilena del Black Friday, encontramos que un 64% de las empresas utilizan este tipo de patrones oscuros en sus estrategias de venta online. Si nosotros vamos a revisar un poco más en detalle y hacemos un zoom en estos distintos hallazgos, podemos detectar, como menciona la slide, primero que en términos de importancia, el primer lugar está representado por acciones forzadas, ejemplos que vamos a ver a continuación en unas láminas, algunas señales de urgencia y de escasez, y lo que es muy importante y que despierta varios riesgos y potenciales conflictos desde el punto de vista no solo de protección al consumidor, sino que también en materia de libre competencia e incluso, si se quiere, en materia de competencia desleal, por lo menos siguiendo la estructura de la regulación chilena. Ahora, ¿cómo se ven en la práctica y cómo podemos identificar estos patrones oscuros? Si nosotros vemos este estudio, acá en CERNAC lo que hicimos fue intentar reproducir estos patrones oscuros y ver cómo se presentan en la realidad, ¿ya? Y una de estas, que es la que lleva en primer lugar, son las acciones forzadas, que son aquellas conductas o patrones que despliegan las empresas y que van a obligar al consumidor a realizar algo adicional para finalizar el proceso de compra. Y esto es muy usual en algunos casos cuando uno ingresa a un sitio web y para poder finalizar el proceso de compra uno debe registrarse, suscribirse a un boletín o, por ejemplo, entregar quizá los datos personales. Hay algunos sitios web que tienen una buena práctica en donde esta situación es voluntaria y dan la posibilidad de que el consumidor pueda seguir comprando con un perfil de invitado y sin que tenga que hacer registro de todos sus datos personales, más allá, por cierto, de aquellos que sean necesarios para poder verificar la identidad del comprador y resguardar la seguridad de transacción electrónica, ¿cierto? Otro patrón que es usual es la denominada presiones para comprar o señales de urgencia. Y estas son señales de urgencia o de escasez que indican a los consumidores la probabilidad de que el producto que están visualizando se agote en un pronto tiempo o que haya cantidades muy limitadas con el fin de presionar al consumidor a hacer clic y efectivamente concretar esta compra. Quedan pocas unidades, solo por 24 horas, algunos banners con contadores de tiempo, etc. Y esta es una situación bastante compleja que ha sido abordada en el caso de la regulación nacional en un reglamento publicado el día 23 de septiembre de este año 2021, por lo tanto es un reglamento que es bastante nuevo, donde se regula en su artículo 12 precisamente esta situación de señales de urgencia, etcétera,
estableciendo una obligación de información para las empresas en cuanto a ya sea que el proveedor lo venda directamente o bien sea un intermediario que venda productos de un tercero, la empresa debe informar cuál es el stock disponible, precisamente para que el consumidor tenga certeza cuál es la posibilidad cierta de que ese producto quede realmente sin stock y por lo tanto tener que verificar esta compra de manera real para no poder perder la posibilidad de adquirir un producto o un servicio. También mencioné que las recomendaciones dudosas son un tema que puede ser multi-infraccional o plurinfraccional, en el sentido que llama la atención de la Autoridad de Protección al Consumidor, pero también podría representar ciertos riesgos o ciertos aspectos en materia, por ejemplo, de competencia desleal y también constituir eventualmente un ilícito competitivo. Esto ha sido estudiado en foros de la OECD y es muy importante porque los consumidores, un patrón que toman muy en consideración es la referencia y los comentarios y experiencias de otros consumidores para conocer la forma en que opera un producto o bien eventualmente cómo opera el servicio de postventa. Y en algunos casos incluso se ha llegado a recurrir a la figura de los denominados influencers, en donde recomiendan algún producto o un servicio, pero primero, sin utilizar algún tipo de respaldo, y en otros casos, sin mencionar de que eventualmente se podría tratar de alguna situación de índole comercial y por lo tanto afectar la espontaneidad y la validez que pueda tener este tipo de soporte o apoyo comercial publicitario. El precio por goteo es otro patrón oscuro que cuando se está realizando una compra, por ejemplo, las empresas informan precios iniciales y estos precios van cambiando a lo largo del proceso, ya sea por costos de despacho, que no se han informado, tasas o cualquier otro impuesto, propinas o cualquier otro servicio adicional que se vaya agregando. De acuerdo a nuestra legislación, en Chile es obligatorio para cualquier empresa, sea intermediaria o no, informar el precio final de un producto o de un servicio. Por lo tanto, es una situación que está expresamente regulada. Y casi terminando nuestra presentación, colarse en el carrito de compra es un patrón que se presenta cuando las empresas tienen seleccionadas por defecto distintas opciones. Y los ejemplos más comunes son casos en que se requiere simular o contratar un crédito y vienen todos los seguros asociados por defecto en la página web del proveedor. Y finalmente, un patrón oscuro que también ha estado presente son aquellos que permiten o que buscan desviar la atención de los consumidores. Y esto implica utilizar imágenes, el lenguaje y la emoción también para dirigir a los usuarios hacia o moverlos lejos de una elección en particular. Naturalmente que será una que represente mayor beneficio para una empresa. Y en este caso se destacan con colores más llamativos, la opción que la empresa quiere que en definitiva el consumidor realice o los medios de pago que quiere que se utilice en desmedro de otros. Por ejemplo, utilizar una tarjeta de crédito versus una tarjeta de débito como medio de pago preferente. Eso es cuanto puedo agregar en este espacio, Agustín, y cedo el micrófono, lo devuelvo para poder dar inicio a una ronda de conversación o de preguntas. Muchas gracias, Jean-Pierre. Pues muchas gracias por esta presentación inicial. Sin duda, nos has ubicado muy bien en este tema. Rescato de lo que has comentado precisamente que no existe una definición universal aceptada del concepto de dark patterns o patrones oscuros. Sin embargo, lo que podemos observar, que tanto ustedes como nosotros hemos estado entendiendo, es que son interfaces de usuario que son utilizadas por las empresas en línea precisamente para llevar a los consumidores a tomar decisiones que de otro modo no habrían tomado si estuvieran completamente informados y fueran capaces de seleccionar alternativas, ¿no? Eso es un tema fundamental, porque entonces los patrones oscuros lo que hacen es engañar a los consumidores, ¿no? Mientras que otros los manipulan o lo obligan de manera encubierta a tomar decisiones que en muchas ocasiones no son de su interés. Y por eso estas referencias que nos hacías son muy, muy interesantes, porque en muchas ocasiones incluyen prácticas comerciales engañosas, ¿no? Y que en muchas ocasiones podrían inclusive hasta violar las leyes del consumidor, como lo comentabas, estos precios por goteo, las trampas de suscripción, la urgencia, esos mecanismos que de alguna manera
puede señalarte que hay una escasez de un bien o de un producto y entonces a través de esta urgencia desvían a los consumidores para tomar una decisión que en muchas ocasiones no deberían tomar o inclusive en otras, en dar su consentimiento a configuraciones intrusivas a la publicidad. Y eso es un tema que sin duda es muy relevante. Y también aquí en la Profeco les comparto que hemos realizado algunos esfuerzos para que la población conozca qué son los patrones oscuros. Si ustedes van a la página de Profeco en YouTube y colocan la palabra patrones oscuros Profeco, van a encontrar ahí, aquí lo estoy, se los voy a mostrar, van a encontrar ahí un video en donde pues la Profeco señala, ¿no? Ahí está, un video de YouTube en donde ustedes podrán encontrar en 4 minutos qué es lo que la Profeco pues, puede abundar sobre el tema de los patrones oscuros. Y así como también en YouTube hemos sacado pues, este video, en Twitter, igualmente aquí se los comparto, en Twitter, si ustedes colocan patrones oscuros Profeco, van a encontrar también una serie de infografías, no sé si ahí se puede apreciar, una serie de infografías en las cuales pues, señalamos qué son los patrones oscuros, en qué consisten los patrones oscuros, y pues ahí está para cualquier persona que pueda en su momento y quiera acercarse y conocer de qué se trata este tema de los patrones oscuros. Por eso, y siguiendo con esta línea de los patrones oscuros, lanzaría unas 2 preguntas para iniciar esta discusión que me gustaría que tanto Antonino como Atahualpa nos pudieran responder de inicio para ir centrándonos y ubicando más el tema de los patrones oscuros y cómo pueden ser de impacto en los consumidores. La primera pregunta sería si ustedes consideran que los patrones oscuros son efectivos para manipular el comportamiento del consumidor. Y si es así, ¿cuáles son los patrones oscuros o si algunos patrones oscuros son más dañinos que otros? Les cedo el uso de la voz, Antonino, Atahualpa, por favor. No sé qué es. Bueno, comienzo yo. Primero, y antes que nada, agradecer mucho la invitación de Profeco. Y al señor procurador, a Ricardo Schiffel, a Agustín, a Moisés, por esta invitación. Este es un tema muy relevante. Y para que no haya dark patterns, en lo que vaya a decir, quiero decir que todo lo que yo diga no necesariamente es la posición ni de Consumers International ni de los miembros de Consumers International. Así esto queda bien claro. Ahora, respecto de tu pregunta, Agustín, yo creo que yo diría 2 cosas. La primera, los patrones oscuros creo que son artilugios, es difícil porque todavía no hay una definición precisa, pero digamos mecanismos que utilizan y básicamente se potencian en el entorno digital para conseguir lo que Jean-Pierre nos ha comentado, digamos, cambiar algunas decisiones, confundir, no dar toda la información y demás. Ahora, este tipo de acciones, diría yo, engañosas, han existido siempre. ¿Sí? Y mucha regulación, mucha legislación de protección al consumidor en todo el mundo, yo diría en todas, en mayor o menor grado, hay un ataque y una sanción, diría yo, a las prácticas engañosas y prácticas abusivas por parte de los comercios. Con lo cual yo diría que en algún sentido el tema de los patrones oscuros están incluidos dentro de la protección del consumidor. Ahora, hay sí una sofisticación, diría yo, por el uso de algunos elementos que antes no existían o por lo menos que son más nuevos. Las herramientas digitales es uno, la inteligencia artificial es otra, que influyen directamente en estos mecanismos. Y diría yo, para terminar la respuesta, que podría ser mucho más extensa, pero diría yo que sí, que evidentemente hay algunos que son más dañinos que otros. Y yo creo que son más dañinos aquellos que son más sutiles, que son menos agresivos, que son
digamos, mecanismos que, digamos, de los cuales el consumidor no se da cuenta, ¿sí? Uno piensa que por ahí, Jean-Pierre hacía una excelente caracterización de las diferencias. Yo diría, esos relojes que le ponen a uno diciendo te quedan 5 minutos para, si no pierdes la oferta, pueden ser muy, muy agresivos. En cambio, una cuestión más sutil, más soterrada, digamos, que lleve al consumidor hacia un lugar que el consumidor no piensa ir, o por lo menos no sabe que está yendo. Y ahí entra todo un tema que, bueno, sería muy largo en esta respuesta de toda la economía comportamental y los temas psicológicos y demás, pero tenemos un psicólogo aquí en el panel y no me voy a meter en eso. Entonces, por ahora lo dejaría eso. Bueno, en realidad, pues más que responder desde la psicología, yo más bien pensaba hablar un poco como de la, pues más como desde la alfabetización digital, que es en lo que he estado desenvolviendo los últimos años, pero sí, efectivamente, como bien dice Antonino, hay como hay varios factores de psicología conductual que han estado perfectamente estudiados desde hace unos años y que son los que están fundando las técnicas, los mecanismos que hay detrás de varias de las de varias de las empresas que manejan patrones oscuros. Yo diría que, pues sí, efectivamente están destinados a manipular. Creo que ahí a mí no me queda la menor duda de que sí hay una, pero lo que sí es que hay distintas formas de manipulación. Creo que la manipulación es como una caracterización que me parece muy amplia porque no siempre se refiere como a los mismos términos o no se puede abordar de la misma forma, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo que es como una especie de patrón oscuro que le llaman de distracción o sustitución, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando alguien está realizando una acción repetitiva, que se vuelve, que hay como una especie de botón o de entrada, ¿no? Por ejemplo, esas notas que de pronto hay como en sitios amarillistas, que la gente para seguir viendo un capítulo tras otro está todo el tiempo pulsando el mismo botón, y de pronto ese botón sirve para hacer otra cosa, ¿no? Ese botón sirve para de pronto darle una autorización para recibir publicidad, para de pronto entrar a otro tipo de contenido que ya es pagado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como es una forma de manipulación distinta, por ejemplo, a la que hay, que en el caso que lo pondría, por ejemplo, hace rato que estaban hablando de los términos de uso y condiciones que hay detrás de muchos productos, de muchas aplicaciones, pues ahí, por ejemplo, la manipulación es muy distinta, ¿no? Ahí a lo que se refiere es como a que son textos en lenguaje muy abstruso, en jerga legaloide, que a veces es imposible para cualquier... O sea, digamos que más que... mucha gente lo enmarca como en una especie de irresponsabilidad de parte del consumidor en no leer a veces los contratos o los términos de uso y condiciones, pero es que es materialmente imposible estar leyendo todos, porque, digamos, los términos de uso y condiciones que hay, que uno acepta a la hora de unirse a Facebook, por ejemplo, que uno podría decir, bueno, eso tal vez no entra directamente en la caracterización de patrón oscuro, pero a mí me parece que podría entrar en una definición ampliada de patrón oscuro, pues es un mamotreto que tomaría varias horas de leerlo, y solamente leerlo, porque comprenderlo, eso nos tomaría pues tal vez semanas o meses de estudio para saber bien qué dice, ¿no? Entonces, esa manipulación es bastante distinta, ¿no? A la que se realiza cuando por memoria muscular estamos picando el mismo botón o en la misma zona de la página, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que son definitivamente manipulatorias estas técnicas, pero quisiera como más o menos dejar como asentado, que sí se trata de formas muy distintas de manipulación, por lo que sí requieren un abordaje distinto cada una de estas, ¿no? Y bueno, en cuanto a que sí hay unas más graves que otras, bueno, definitivamente las hay, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas de las aplicaciones o programas que se bajan en Internet, pues de pronto, por ejemplo, a la hora de descargar un paquete de Adobe, ¿no? Que eso es muy común, la suite de Adobe, de pronto incluyen como algunas... ¿cómo se llama? Algunos campos que se activan automáticamente y que no todo el mundo se da cuenta, que implican que uno autoriza que uno pueda estar recibiendo publicidad o que autoriza que uno comparte sus datos con Adobe. Pero bueno, por ejemplo, recibir publicidad, pues digamos que puede ser muy molesto
pero no tiene para nada la misma gravedad que un patrón oscuro que nos obliga a entregar información financiera, ¿no? Información de nuestra cuenta de banco, por ejemplo. Ahí en ese caso, pues ya la gravedad es bastante más, bastante mayor, ¿no? Es bastante álgida. Entonces, bueno, sí, en ese sentido sí hay grados muy distintos de gravedad, ¿no? En el uso de los patrones oscuros. Y bueno, pues hay otros que ni siquiera creo, o sea, nomás como para completar un poco y redondear la idea de qué tanto, cuál es la manipulación, ¿no? O de qué manera se realiza. Hay unas que ni siquiera se trata de manipular a los clientes, a las personas que son clientes, sino que son, pues, vilmente engaños, cosas que nunca estaban explícitas previamente, ¿no? En los términos de uso y condiciones. Voy a poner el ejemplo, creo que ya ahora ya lo cambió Amazon, pero Amazon en algún momento no permitía a los clientes cancelar fácilmente la suscripción, ¿no? De pronto había un periodo de prueba gratuito y antes de que empezara el periodo ya de pago, resultaba un laberinto casi imposible de resolver, ¿no? Porque había como ventanas en las que uno creía que ya podía llegar a cancelar la suscripción, pero de pronto se reaparecía en otro lado esa ventana. Total que era como una especie de, era como una serie de pop-ups y demás que al final desembocaban en una especie de correo que uno tenía que escribir para solicitar que a uno le dieran de baja, pero eso no tampoco causaba una baja inmediata. Entonces ahí ni siquiera se trataba de una manipulación, sino que vilmente había un engaño, algo que no se había explicitado previamente, ¿no? Entonces también creo que esta otra tipificación de los patrones oscuros creo que también haría falta como caracterizarla, pues porque también, pues por eso que mencionaba hace rato, de que no siempre se trata de una irresponsabilidad o un error que cometió la persona consumidora, sino que a veces sí hay una hay como una especie de acto, pues, de plano fraudulento, pues, ¿no? Lo podemos decir así. Y creo que, bueno, ahí cerraría yo con eso la idea. Muy bien, muchas gracias, Atahualpa. Jean-Pierre, ¿tú consideras que algunos patrones oscuros son más dañinos que otros? Gracias por la pregunta, Agustín. Bueno, existen varios patrones que se fueron mencionados en la presentación y creo que sí podríamos distinguir entre algunos que son más lesivos a los derechos de los consumidores, y eso guarda relación con, quizá podríamos agruparlo para efectos de tiempo, en tres. Primero, los precios por goteo, estos precios ocultos. Si nosotros vemos el texto de nuestra ley del consumidor, nosotros vemos que la ley es bastante clara en su artículo 30, inciso segundo, en el sentido de que el precio que se informa debe ser el precio final y además debe estar informado de una manera visible, es decir, que permita al consumidor ejercer su derecho a elección. Y esto además se relaciona con un derecho que es básico y renunciable, establecido en la propia ley de los derechos de los consumidores, que esta información debe ser previa, es decir, debe estar disponible antes del momento de celebrarse el contrato, antes de efectuar una compra o la contratación de un servicio. Y por supuesto que la existencia de conductas que no informen de manera transparente y abierta el precio final y existan diferentes precios que van surgiendo en el camino, constituye abiertamente una infracción a la ley del consumo. Colarse en el carrito de compra, como genéricamente podemos denominar este dark patterns, también lo mencionaría yo dentro de este top 3, porque a veces tú ves que, de acuerdo a la regulación chilena, la garantía distintas a la garantía legal, que es un piso mínimo que establece la ley, son voluntarias para los consumidores, y las empresas pueden ofrecerlas, pero primero voluntariamente, y en la medida en que exista un consentimiento del consumidor, con mayor razón, si es que existe algún pago de por medio, y ahí quizá ya estaríamos hablando de una especie de póliza de seguro, más que probablemente tal una garantía, pero eso también podría ser engañoso porque también envolvería una práctica de una venta atada, una venta conjunta. Y en último término, mencionar quizá lo que a mí más me llama la atención, quizá desde un punto de vista del estudio de la conducta, que es la existencia de testimonios dudosos. Qué duda cabe que muchas veces queremos comprar un determinado producto y no tenemos claridad si es que funciona bien o no. Por ejemplo, un aire acondicionado. Si quisiéramos temperar o regular la temperatura de nuestra casa, nosotros no vamos a saber bien primero cómo funciona, cómo se instala, si efectivamente sirve para los metros cuadrados que indica el folleto del fabricante, y por lo tanto queremos ver el consumo del producto, etcétera.
y las referencias que puedan publicar otros consumidores son muy valiosas y en muchos casos pueden determinar que un consumidor compre ante una empresa u otra. Y qué hablar, por ejemplo, del análisis de comprabilidad, de la veracidad del testimonio, cuando son personas con reputación pública, deportistas o personajes conocidos de la televisión, donde, por ejemplo, se puede incluso llegar a utilizar testimonios de dentistas o de médicos o científicos para ofrecer tales o cuales bondades de un determinado producto. Nosotros tenemos casos en donde hemos llevado a la justicia situaciones así, por ejemplo, donde no se ha comprobado el principio de veracidad en un caso de un banco de células madre. Cuando estábamos iniciando la pandemia, había un banco de células madres que publicitaba que las células madres podían servir para tratar los casos graves de COVID-19. Primero lo que hicimos fue, teníamos dudas más que razonables de que ese testimonio fuera verídico. Tenemos un convenio con una fundación, que es la Fundación Epistemónico, que realiza investigación científica en el ámbito de la salud. Y eso, el único respaldo que existía era una prepublicación en una revista de Sudáfrica, pero no era algo comprobado ni existía evidencia dura. Y además que lo que se exige, el estándar probatorio, es que el soporte que dé fe y dé cuenta de la veracidad del mensaje o la emisión publicitaria debe ser previo a su emisión, porque con posterioridad esa pieza científica podría haberse acomodada a ese contenido publicitario que fue emitido previamente. Por lo tanto, estos tres patrones probablemente, Agustín, creo que son dignos quizás incluso hasta otra sesión para comentarlos quizás más particularmente. No, sin duda. Yo creo que lo que comentas es muy atinado, porque además esto impacta en otro tema que vamos a abordar en el conversatorio del jueves, que es la relación que tienen los influencers con la publicidad. Pero bueno, no quiero adelantar para que toda la audiencia nos pueda seguir el jueves. Pero de lo que acaban de comentar los tres, Antonino, Atahualpa y Jean-Pierre, parecería entonces efectivamente que pueda haber personas que son vulneradas en sus derechos, ¿no? De ahí que entonces la siguiente serie de preguntas que les hago a los tres es, primeramente, ¿todas las personas somos vulnerables a los patrones oscuros? ¿Y cómo entonces, si detectamos que las personas somos vulnerables a los patrones oscuros, algunas más que otras por el tipo de vulnerabilidad que viven, entonces, ¿cómo podríamos implementar la alfabetización digital para aminorar la vulnerabilidad de los consumidores? Esas dos preguntas me gustaría que nos ayudaran con su conocimiento, su experiencia, sus aportaciones para que podamos ir ubicando entonces, ya sabemos que existen los patrones oscuros, ya sabemos que manipulan el comportamiento, pero creo yo que algunos somos más vulnerables que otros, pero no solamente eso, sino que también nosotros podemos implementar algunas acciones de alfabetización digital para precisamente aminorar esa vulnerabilidad. Entonces, le cedo el uso de la voz. Atahualpa, si quieres hacer un comentario, Antonino, y después Jean-Pierre, por favor. Bien, gracias. Sí, pues creo que, bueno, aquí en el asunto de quiénes son o quiénes somos más vulnerables en términos pues, de nuestro perfil, tal vez demográfico, por ingresos, tal vez educativo, ¿no? Como que se pueden ocurrir como muchas, muchos factores que nos podrían ayudar a definir la vulnerabilidad, pero yo creo que de alguna manera voy a hacer un símil, definitivamente entre los temas que más tratamos de abordar en los talleres de alfabetización digital que hacemos en el Centro de Cultura Digital, son estos de seguridad digital, porque son tal vez de los más urgentes, ¿no? Cuando la vulneración de los datos personales, con fines financieros, ¿no? En este caso, como pasa con los patrones oscuros, sí es una de las cosas más graves, ¿no? Que puede haber como parte de empezar a usar dispositivos digitales para quien empieza, pues, apenas a hacer compras en línea y todo esto, ¿no? Pero les voy a hacer este símil para entender, pues, de qué manera todo mundo somos igual de vulnerables, ¿no? Cuando hemos hecho talleres, pues, sobre todo como en torno a la infodemia, que es como la sobresaturación de información noticiosa y especialmente fake news, ¿no? Que les dicen noticias falsas.
en línea, pues como que hacemos siempre la pregunta de que quiénes son más vulnerables, ¿no? Y siempre las primeras respuestas que nos dan las personas participantes de los talleres es como, no, pues es en función de su nivel educativo, ¿no? O en función de su estrato socioeconómico, ¿no? Porque son tal vez gente, personas menos conectadas y todo esto. Pero pues resulta que no, en general existen noticias falsas dirigidas para cada uno de los sectores sociodemográficos de nivel educativo y demás. Ya lo estuvimos viendo ahora como durante la pandemia especialmente, como pues tantísima gente que ha tenido un nivel educativo de doctorado, de maestría, ha caído como en engaños en relación con este asunto de que de no vacunarse, por ejemplo, ¿no? De acabar comprando productos de hidroxicloroquina para prevenir los contagios. De la misma manera, los patrones oscuros están muy bien diseñados para que cada uno de los estratos pueda, socioeconómicos, educativos, también y en términos de género, de perfil de consumidor también, cada uno de ellos tiene una forma de patrón oscuro destinada para ellos, ¿no? En función del contenido que consumen. Entonces creo que, esta es fue una respuesta que tal vez di muchos circunloquios para llegar a esto, pero creo que todo mundo somos igual de vulnerables para los patrones oscuros en el sentido de que, pues no, a veces no solamente dependen de lo que hagamos o no hagamos o consumamos, sino como decía hace rato, de que a veces hoy hay contenido, hay empresas que directamente están defraudando o engañando a los consumidores, ¿no? Para que realicen acciones indebidas. Entonces, bueno, creo que en cuanto a las medidas que pueden tomarse en términos de alfabetización digital, pues yo creo que, bueno, por un lado, pues sí hay... sí es necesario que existan como más foros de discusión, más programas, pueden ser públicos o pueden ser también ciudadanos, de divulgación de lo que implica la seguridad digital, sobre todo para quien empieza a utilizar dispositivos digitales, para quien empieza a alfabetizarse digitalmente. Eso es lo que creo que me parecería lo más necesario, lo más urgente. Pues definitivamente este foro que está organizando Profeco, que a mí me parece muy valioso en términos de que no es como que bien lo decías hace rato, Agustín, no es algo que se discuta muchas veces en espacios públicos, este tema de los patrones oscuros, y creo que, pues bueno, mientras más empiece a colocarse en el diálogo público, en la conciencia, pues, ¿no?, social, pues más vamos a llegar a tener la capacidad de prevenirlo, ¿no? Y bueno, pues creo que por ahí lo dejaría. Antonino. Sí, yo creo que esto lo enmarcaría dentro de un diálogo, una discusión que se viene dando ya hace un tiempo en torno a la protección al consumidor y la vulnerabilidad. Porque los criterios de vulnerabilidad o de los consumidores que son vulnerables han evolucionado y mucho en el último tiempo, y yo soy un convencido de que en parte ello se ha debido a la irrupción de lo digital, digamos, ¿no? Porque esto nos ha cambiado paradigmas, nos ha cambiado la forma de relacionarnos, la forma de relacionarnos entre nosotros con los mercados, con los productos y servicios que queremos adquirir. Antes, lo tradicional era decir, bueno, todos somos consumidores y hay un grupo de consumidores que por determinadas características en general que tienen que ver con alguna cuestión ligada a la personalidad o a una condición específica del consumidor, por ejemplo, adultos mayores, niños, gente con algún tipo de enfermedad, gente con, de algunas minorías y demás, eran considerados vulnerables, ¿sí? O sea, porque esa característica que tenían esas personas o esa condición que tenían esas personas los hacía... los ponía en una situación de mayor vulnerabilidad por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, bueno, por lo que sea. Ese concepto de vulnerabilidad en el último tiempo ha evolucionado, ha cambiado, y como bien decía Atahualpa, hoy todos somos vulnerables, y esa vulnerabilidad que existe hoy de los consumidores está relacionada no solamente con nuestra condición, sino el entorno o el tipo de interacción que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, pongo un ejemplo personal. Yo
desde los años 90, 1990, estoy trabajando en temas de protección al consumidor y no estoy exento, de hecho me ha pasado, por supuesto, de ser engañado o haber sido o ser vulnerable en relación a alguna transacción que he realizado, un producto que he comprado, un servicio que he contratado. Entonces, que yo tenga un conocimiento, y en mi caso tal vez un conocimiento mayor que el promedio en temas de protección al consumidor, leyes de protección al consumidor y derechos de los consumidores, igualmente me hace vulnerable en muchas situaciones, en muchas condiciones, porque también no sé de temas. Yo, digamos, ponía también el otro día hablando de este tema un ejemplo, y es que yo no conozco mucho de tecnología, con lo cual si me hablan mucho de tecnología, va a haber un momento en que tal vez yo no entienda, y entonces no pueda hacer una elección razonada o informada, y entonces puede hacer que me equivoque. Y otro tema tiene que ver con que también las condiciones, digamos, ¿no? Porque cuando uno está en determinadas condiciones, si yo estoy a las 3 de la madrugada en una carretera y tengo en mi carro, en mi automóvil, y tengo un problema, ¿sí? Voy a tratar seguramente con mi teléfono celular buscar algunas soluciones, ¿sí? Y voy a estar totalmente, diría yo, presionado por esa situación, digamos, que es diferente si me pasa en otro momento del día, en otro lugar, y si, por ejemplo, si yo soy un turista y estoy en un país que no conozco la lengua, y me pasa eso de estar parado se me descompone el automóvil a las 3 de la mañana en una carretera, bueno, ustedes se imaginan. Entonces, esa, me parece que hoy en día esa condición es de vulnerabilidad dinámica. Todo esto para decir que evidentemente en el caso de patrones oscuros también lo es. Leí alguna información el otro día y algunos estudios que se han hecho sobre patrones oscuros, que todavía en algunos casos son muy incipientes, pero ahí decía, por ejemplo, algunas cosas interesantes, que de acuerdo a cómo se mida, hay algunos casos que en los 240 sitios más importantes de Internet, casi el 90% tiene algún tipo de patrón oscuro, con lo cual ahí la vulnerabilidad es muy, muy grande. Y también otro tema que creo que es importante, o que leía también, y es que cuando un consumidor, digamos, o mejor dicho, el acceso de consumidores a patrones oscuros se da más en apps, ¿sí?, en aplicaciones, que en sitios web. Y entonces allí también entra toda una cuestión de que, digamos, nuestra exposición a los sitios, a los patrones oscuros, se da a través de esto, ¿no?, de un teléfono celular. Y eso tiene otra dinámica que sentarse adelante de un computador y demás. Con lo cual, yo diría que sí, que esta cuestión de la dinámica y de los cambios en el concepto del consumidor vulnerable, de la vulnerabilidad del consumidor, impactan directamente en los patrones oscuros. Muchas gracias. Jean-Pierre, ¿algún comentario? Sí, Agustín, por cierto. La pregunta se refería, si bien entiendo, a si que este tipo de conductas de los patrones oscuros podían afectar de manera distinta a los consumidores. La respuesta, a mi modo de ver, es tajante que sí. Y tenemos que pensar que el Estatuto en General de Protección a los Consumidores, las leyes de protección al consumidor, se fundamentan o se crean a partir de una noción esencial, y que es el desequilibrio que hay en esta relación de consumo. Y eso se conoce bajo el nombre de asimetría. Es decir, las relaciones de consumo son intrínsecas y por esencia asimétricas. ¿Por qué? Porque por una parte existe un gran poder negociador por parte de un proveedor, de una empresa, y por otro lado el consumidor, que desconoce la forma en que opera un producto, desconoce los términos en virtud de los cuales va a regir esta relación contractual y esta regulación de consumo. Por lo tanto, hay una situación de debilidad y de subordinación, en muchos casos, de parte del consumidor respecto de la posición del mayor poder negociador que detenta el proveedor o la empresa. Y en algunos casos y en algunos mercados, y por lo tanto hago el énfasis en que en algunos mercados
y casos, me refiero a distintas conceptualizaciones o categorías de consumidores, esta situación asimétrica se puede ver acentuada, incluso profundizada, y por lo tanto esta vulnerabilidad que es propia y estructural de esta relación de consumo se ve acrecentada y deben existir otros criterios aplicables. Si revisamos la doctrina extranjera, hay distintos tipos de consumidores que pueden ser considerados como consumidores denominados hipervulnerables, es decir, que presentan ciertos rasgos o características que lo hacen merecedores de una mayor protección por parte del legislador y de las agencias de protección al consumidor. Por ejemplo, los niños, los adultos mayores, personas que puedan estar enfermas o con ciertas discapacidades o distintas afecciones de salud, personas que puedan tener bajos niveles culturales, inmigrantes que puedan estar presentes en los distintos países, barreras idiomáticas, todos esos elementos pueden ir creando distintas categorías o subcategorías de consumidores y que naturalmente van a despertar y hacer necesaria una mayor intervención en ese sentido. Por cierto que no todo puede ser entregado al legislador y a las agencias. Por su parte, las empresas y los proveedores tienen un rol bastante preponderante y dada la forma en que se realiza el comercio electrónico y sobre todo los cambios acelerados que impuso la pandemia, denotan también que de la otra parte, es decir, de la parte del poder negociador que detenta el proveedor, deben necesariamente realizarse ciertas conductas. Antonino mencionó un ejemplo que le había tocado a él. Y yo también puedo mencionar ejemplos que yo he visto a nivel familiar. Por ejemplo, mi madre, que es una persona de tercera edad, ella estaba acostumbrada a ir a pagar sus cuentas en las distintas casas comerciales, los servicios básicos, y para ella era casi un ritual. Se entretenía y era parte de su rutina, antes de la pandemia, ir a realizar estos trámites y le significaba también cierta confianza porque tenía un respaldo, lo hacía presencialmente. Y con la pandemia tuvo que incorporarse y aventurarse a pagar y a realizar todos estos trámites de manera online, con la desconfianza que significa para ella tener que manejar un sistema computacional. Pero además ella tuvo que superar otra barrera, y es realizar incluso compras. Comprar quien no estuvo de cumpleaños, algún familiar, etcétera, ocupar plataformas de despacho, etcétera. A todo eso se tuvo que ir expuesta, y por ejemplo, verse expuesta a fraudes, incumplimientos contractuales, falta de información veraz y oportuna, y que no se cumplan las fechas de despacho. Nosotros en SENAC tuvimos muchas investigaciones y muchos casos que hemos tenido que llevar adelante precisamente por estos casos. Y por cierto que si la pandemia lo que hizo fue acelerar el tráfico electrónico, por cierto entonces que la regulación tiene que adecuarse, ojalá con esa misma velocidad. Por eso nosotros trabajamos, cuando empezó el inicio de la pandemia, un reglamento que fue sometido a consulta pública y ya a fines de septiembre, el 23 de septiembre, fue publicado en el diario oficial y pasa a ser una norma obligatoria. Y dentro de esos aspectos está, por ejemplo, informar lo relativo al stock y la cantidad efectiva de productos que se encuentran disponibles para evitar señales falsas o erróneas de escasez de algún producto, Agustín. Hombre, muchas gracias por esos comentarios. Me quedo con estas reflexiones que cada uno de ustedes hace. Por ejemplo, efectivamente, yo creo que todos en algún momento hemos caído en algún patrón oscuro cuando de repente haces una compra y después te dices, bueno, ¿y por qué lo compré? ¿No? ¿En verdad lo necesitaba? ¿No? Y dices, y además pagué esto y no lo tenía contemplado. Y dices, bueno, pues ya lo hice, ¿no? Porque saben muy bien cómo llegarte, y como lo comentó también Atahualpa, pues también los patrones oscuros son precisamente esta interfaz o manipulación que se hace en función de los intereses que cada uno de nosotros tenemos. Y suele pasar que puede ser el mismo producto, pero cada uno cuando abre su espacio o su portal ve una publicidad diferente, ¿no? No es la misma la que va dirigida a la persona. El caso, por ejemplo, de otra situación que se ve como en eBay, digo, para no hablar solamente de Amazon, que en eBay a mí me puede aparecer una mochila a un precio y a otra persona le aparece la mochila a otro precio, y además
a él, a esta persona le dice que su amigo Juan ha comprado esa mochila y a mí me dice que esa mochila tiene una oferta durante las 5 horas siguientes. ¿Por qué? Pues porque también ellos, de alguna manera, con esas interfaces, saben cómo llegarle a cada una de las personas de manera diferente, y eso entonces habla de una inteligencia artificial que ya está involucrada en este tema, ¿no? Y eso es algo que también de alguna manera tenemos que ir ubicando. Por eso muchas personas han recomendado que cuando estemos frente a un patrón oscuro, lo socialicemos. Es decir, que a través de las redes sociales podamos tomar la fotografía, como diríamos aquí, el pantallazo, y que eso lo difundamos para que otras personas también sepan y conozcan cómo se están dando estos fenómenos de patrones oscuros, y es una manera de que nosotros socialicemos ese fenómeno y otros puedan conocer, ubicarlo, y también sepan que podemos detener un fenómeno que se está dando en el comercio electrónico. Y frente a eso viene la siguiente pregunta que les quiero hacer tanto a Jean-Pierre como a Antonino, porque fíjense que en México no hay una regulación expresa para los patrones oscuros. Efectivamente, pues es un fenómeno novedoso y que en el caso de la Ley Federal de Protección al Consumidor hay 2 artículos. Uno de ellos habla en general de la publicidad, que la publicidad que se tiene que difundir debe ser clara, veraz, comprobable, exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones que puedan inducir o al error o a confusión por engañosas o abusivas. Es un tema general de la publicidad, pero en muchas ocasiones los patrones oscuros van más allá de la publicidad, como le hemos comentado ahorita. Y hay otro artículo exclusivamente que tiene que ver con el comercio electrónico, en donde se señala que estas estrategias de venta publicitarias deben proporcionar información clara y suficiente. Hasta ahí nada más. Entonces, precisamente, la pregunta para ustedes es, desde su experiencia, de lo que ustedes están viviendo, ¿qué medidas podría adoptar México para regular el tema de los patrones oscuros? Les agradeceré que 2 minutos nos puedan hacer una reflexión sobre este tema, por favor. Creo, voy a enseñar 3 cosas que creo que son posibles. La primera es, más allá de la educación, de lo que hablamos antes, o la alfabetización, creo que es la regulación, y lo que tú mencionabas recién, Agustín, de que tal vez una de las cosas que deban hacer los países es actualizar sus leyes de protección al consumidor para incluir este nuevo fenómeno de los patrones oscuros, o sea, refinar tal vez, porque los conceptos generales están, pero tal vez se debería ir a una cuestión un poco más específica. La segunda cosa que creo es algo que las organizaciones de consumidores pueden hacer, me parece a mí, desde la sociedad civil para ayudar. Y voy a tomar 2 ejemplos. Uno que complementa algo que dijo Atahualpa sobre Amazon. Yo tampoco quiero cargar sobre Amazon, pero es un ejemplo de uno de los miembros de Consumers International, el Consejo de Consumidores de Noruega, que interpuso una demanda contra Amazon en Noruega por justamente un tema de dark patterns, que fue o es el tema de que los consumidores, para consumidores era muy fácil suscribirse a Amazon o tener una cuenta, pero cuando querían salirse era casi imposible. Entonces ellos establecieron allí o iniciaron una acción legal basados en su legislación de protección al consumidor y no una legislación específica de dark patterns. Y otra es el ejemplo de Consumer Reports, la organización de consumidores más grande del mundo y es de Estados Unidos, que ellos hicieron todo un informe y una investigación sobre dark patterns el año pasado, que sirvió de base para el desarrollo de legislación. En el caso específico, para el desarrollo de legislación del estado de California en los Estados Unidos, desarrolló una ley específica sobre la prohibición de que las empresas utilicen dark patterns en sus páginas web o en sus apps y demás. Entonces esa es la tercera cosa, la segunda cosa. La tercera cosa que creo que es muy importante y es que ante la naturaleza, diría yo,
internacional de los patrones oscuros, o más de los patrones oscuros, diría yo, del intercambio comercial de los consumidores. Creo que hay una necesidad de coordinación entre las agencias de protección al consumidor y otros organismos, porque hoy en día los consumidores podemos comprar en cualquier lado del mundo a cualquier hora y estar sujetos, o digamos, o estar frente a patrones oscuros. Y ahí otra vez entra el tema de vulnerabilidad, porque si yo quiero comprar algo y de repente entro en un sitio chino o checo o mexicano o incluso argentino, digo, bueno, ahí también sí tengo un problema como resolución. Entonces me parece que el trabajo de coordinación a nivel internacional, por ejemplo la UNCTAD, la OCDE, es importantísimo para tratar de solucionar estos problemas. En mi caso yo creo que el tema puede ser abordado desde distintos factores. Un primer factor, naturalmente, coincidió con Antonino, en el sentido de que debe existir una regulación acorde a los tiempos, de acuerdo al comercio transfronterizo que hay, y de acuerdo al desarrollo del tráfico del comercio electrónico, que ya es una realidad. Ya está, incluso en algunos casos puede llegar a superar el comercio presencial en algunos mercados en particular. Mientras escuchaba a Antonino y reflexionaba sobre la pregunta, anoté un par de puntos. La regulación es muy necesaria y podríamos, por ejemplo, avanzar en hojas resúmenes. Por ejemplo, que exista, discutiremos el contenido de esa hoja resumen y ese contenido mínimo que los términos y condiciones de Amazon, por ejemplo, debiera tener, de manera tal que el consumidor pueda tener un acceso claro, por lo menos, de las condiciones más relevantes. Eso es una realidad y es una exigencia en materia financiera, ¿ya? Debe existir una hoja de resúmenes, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Después veremos cómo se regula en particular, pero esa es una primera idea. Y lo otro es que, por ejemplo, la ley chilena está pronto a entrar en vigencia un proyecto largamente discutido en el Congreso sobre el que se denomina proyecto pro consumidor. Son más de 20 reformas a la ley del consumidor y una de ellas precisamente establece que cumple con el viejo adagio jurídico de que las cosas se deben deshacer de la misma forma que se hacen. Es decir, si existen ciertas condiciones para poder contratar un producto o un servicio, deben existir las mismas condiciones para poder descontratarlo. Suena bastante obvio y lógico, pero creo que todos que somos parte de este mundo del consumo hemos visto que eso no es así y como consumidores lo hemos experimentado. Una experiencia personal, por ejemplo, para contratar en la televisión por cable, para contratar un canal. El canal, por lo menos acá en Chile, uno si quiere tener Fox o estos canales premium para ver la Copa Libertadores, etcétera, debe contratarlo. Pero es tan fácil que uno lo puede contratar incluso con el control remoto de la televisión. Pero intentas contratarlo. O sea, poco menos te exigen ir presencialmente. Y eso motivó a que se presentara esta iniciativa y se tuviera que regular. ¿Cuál es el problema de esto? Es que estos cambios legislativos muchas veces son muy, muy lentos. Y por lo tanto, ahí entran en paralelo, que creo que se pueden hacer estas dos cosas. Por una parte, promover buenas prácticas. Y lo otro, fíjense que bastó que CERNAC, acá en Chile, publicáramos el resultado de este estudio de más de 60 empresas sobre la utilización de dark patterns, más de 100 empresas, para que la industria reaccionara. En un primer momento, naturalmente, que no fue bien recibido, pero a la semana las empresas se pusieron a disposición del CERNAC, pidieron reuniones para poder entender esto y también entender de que para las empresas es un cambio que también ha sido rápido. Pero eso también impone un deber de profesionalidad para estas empresas que operan en el comercio electrónico de entender que existen reglas y que probablemente las condiciones de hipervulnerabilidad que están presentes en el mercado presencial se acrecentan y son mucho más evidente y más evidente en el mercado y en el comercio electrónico. Muchas gracias. Como ven, se nos ha ido muy rápido el tiempo, ¿no? Nos queda poco tiempo. Hemos recibido muchas preguntas por parte de nuestra audiencia. Agradecemos mucho a todas las personas que nos han hecho llegar una serie de preguntas, y insisto, por razones de tiempo, voy a dejar dos preguntas y brevemente les pediría que si alguno de ustedes quiere dar alguna respuesta a estas preguntas, pues se los agradeceríamos mucho. La primera tiene que ver con la libertad de expresión, que es si regular o sancionar a las empresas
por los patrones oscuros impiden que ellos ejerzan su libertad de expresión? Esa es una pregunta. Y la segunda precisamente tiene que ver con esto que comentaba Jean-Pierre de las buenas prácticas. Si en términos de las buenas prácticas, implementar distintivos o reconocimientos digitales de las empresas debe considerarse como algo que ayude o que abone a que estas empresas puedan no entrar en las conductas de los patrones oscuros. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna respuesta. Les agradeceré también de 2 minutos para después ir concluyendo este panel. Por favor, ¿alguien tiene alguna respuesta? Sí, Agustín. Sí, sí. Abordarlo para no recargar excesivamente a Antonino. Primero, en lo que se refiere a la libertad de expresión, yo creo que la respuesta es bien clara. La libertad de expresión es un derecho que le asiste incluso a las personas jurídicas, pero la libertad de expresión tiene ciertos contornos y ciertos límites. Y por cierto que no puede existir un abuso de la libertad de expresión, pues de lo contrario constituiría una infracción, pero también un abuso de ese derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, totalmente reconocible esta libertad de expresión y el derecho a emprender que tienen todas las empresas, pero respetando la regulación, que si tú te fijas, Agustín, es algo bastante básico. Nosotros al inicio de la pandemia, al mes, en abril, realizamos una encuesta a los consumidores donde le preguntaban, bueno, ¿qué opinan respecto del influjo, el comercio electrónico, lo que está pasando? Y los consumidores dijeron casi un 80% que estaban dispuestos a esperar y entendían que era razonable que hubiera demoras en los despachos. Pero lo que sí exigieron fue algo muy, muy básico, que era que se les informara si es que iba a haber un retraso o iba a haber alguna modificación en la compra de un producto o en la contratación de un servicio. Cuestiones absolutamente básicas que en muchos casos no se cumplieron. Luego, en lo relativo a los logos que puedan certificar una buena práctica, es una muy buena idea y una muy buena iniciativa, pero hay que tener ojo con establecer los incentivos correctos y equilibrados para que las empresas puedan acceder a este tipo de beneficios, porque debe existir un procedimiento transparente, en virtud de la cual no exista una excesiva recarga administrativa para la empresa en orden a querer ganar este sello, y por otra parte, de que este sello tenga una validez, tenga un respaldo, que efectivamente sea algo serio. Por lo tanto, el equilibrio que se tiene que generar es muy difícil, porque desde una política pública uno quisiera que el proceso de otorgamiento de este sello fuera lo más simple, ¿cierto? Pero eso es muy complejo, o sea, requiere estudiarlo, hacer un análisis de economía y comportamiento, un análisis legal, y eso toma mucho tiempo y implica recursos. Y eso mismo va a desalentar probablemente a muchas empresas de querer postular a ese sello. ¿Y qué ocurre con posterioridad con la revocación de ese sello? El perjuicio reputacional que se puede generar, por lo tanto, es una muy buena iniciativa, pero que tiene que ser muy bien implementada porque los beneficios que se pueden obtener son considerables, pero están ese tipo de aspectos y de problemas. Muy brevemente, en 15 segundos, un caso que me tocó alegar una vez en la Corte de Apelaciones respecto a una universidad. En Chile las universidades se les aplica la ley del consumidor, son considerados como empresas en ese sentido. Y uno de los argumentos que esgrimió la Corte de Apelaciones en ese caso fue que los consumidores tenían legítimas expectativas de que era un caso de publicidad engañosa, de que lo que mencionaba esta universidad en su publicidad fuera verdadero, precisamente porque se trataba de un proveedor de la universidad que contaba con reconocimiento oficial y además era una universidad acreditada para funcionar y esa acreditación le permitía ciertos beneficios, ¿ya? Acceder, por ejemplo, a financiamiento estatal, becas públicas, etc. Y por lo tanto era lícito que si la universidad contaba con ese sistema de respaldo y autorizaciones, el consumidor tuviera legítimas expectativas de que lo que se anunciara y se publicitara fuera cierto. Por lo tanto, es una muy buena práctica, pero que tenemos que tener cuidado en ejecutar la muy buena práctica para que exista este equilibrio adecuado, Agustín. Yo quiero agregar solamente una cosa. Sí, Antonio. Perdón, es decir, yo soy un firme defensor, gran defensor de la libertad de expresión. Creo que es esencial. Ahora, combato tan firmemente como eso que me mientan. Entonces, okay. lo que no puedo permitir es que me mientan, que no me digan la verdad o que la información que me den no sea cierta. Entonces,
creo que ese es por lo menos lo que yo creo en cuanto a la libertad de expresión. Sí, exactamente. No sé si pudiera hacer un apunte rápido aquí en apoyo. Sí, sí, por supuesto. Me parece fundamental que por un lado, claro, pues creo que en ningún lado, en la legislación de ningún país, se contempla que la libertad de expresión sea leída como la libertad de decir mentiras o engañar, ¿no? Eso es como muy, muy certero lo que acaba de decir Antonino. Y bueno, y solamente como para hacer una especie de apunte histórico, el origen de la libertad de expresión está fundado en la capacidad que debemos tener todas las personas, todas las instituciones o asociaciones, todas las instancias, para poder manifestar nuestras creencias, opiniones, para poder hacer circular la información sin vernos vulnerados, sin vernos atacados, sin recibir represalias por esto, ¿no? En este caso, bueno, ese es como el origen, el postulado que dio, es como algo surgido de la Ilustración, además, ¿no? De todos los valores surgidos en torno a la Ilustración, y pues no tiene para nada que ver con la capacidad de engañar y manipular de parte de las empresas, que en realidad ahí no estarían haciendo los patrones oscuros, pues no implican para nada decir una verdad incómoda o poner a circular información que pueda ofender al poder ni nada parecido, ¿no? Sino al contrario, están aprovechándose de las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, sí, no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Bien, buenísimo, muchas gracias por esta aportación. Vamos a cerrar con las conclusiones de cada uno de ustedes en 2 minutos. Si nos hacen el favor de comentaros en 2 minutos alguna conclusión respecto a lo que acabamos de comentar, si se quedó algo en el tintero, si hay algo que abonar a los temas, por favor, ¿quién nos hace el uso de la voz? Yo, sí, para cerrar, primero, creo que este conversatorio y el trabajo que se está haciendo en México y en todo el mundo sobre patrones oscuros es muy importante, es un tema que está creciendo y hay que conocerlo, analizarlo y ver cuáles son las soluciones. Algunas tal vez sean las que nosotros hemos propuesto acá. La segunda es que creo que es muy importante las sinergias entre los gobiernos, la sociedad civil, las empresas para buscar soluciones que serán algunas a través de la regulación, otra a través de las buenas prácticas, otra a través de la acción directa, que sea una acción legal, como ponía yo. Pero creo que antes hay que buscar... tenemos que buscar siempre cuáles son los puntos en donde estamos de acuerdo y cómo podemos avanzar. Y la tercera cosa que quería decir era que tiene que ver algo con una actividad que Consumers International está organizando, que es, vamos a hacer un webinar seguramente antes del fin de año sobre este tema, y la idea es escuchar las voces y la experiencia de gente de todo el mundo, organizaciones miembros de Consumers International, gobiernos, académicos, así que en cuanto tenga la información más precisa, seguramente se las voy a compartir para que puedan participar. Muchas gracias otra vez por la invitación, me ha parecido una súper, súper, súper actividad. Muchas gracias, Antonino. Jean-Pierre. Sí, solamente reflexionar sobre la importancia y la existencia de estos dark patterns, que pareciera ser que no nos dimos cuenta cuando empezaron a irrumpir. Al principio lo vimos como algo anecdótico, como algo que estaba recién partiendo y como algo quizás inofensivo. La tecnología en muchos casos puede ser beneficiosa para los consumidores, sin embargo hay que tomar en cuenta en que estos algoritmos cumplan con este equilibrio de ser beneficiosos tanto para los consumidores y tanto para las empresas. No hay ningún riesgo en que utilicen la tecnología, pero, por ejemplo, si van a hacer uso de nuestros datos personales, que eso sea informado y que tú puedas realizar, por ejemplo, una compra como invitado y sin tener que cumplir con otra serie de entrega de información que no es atingente y que no es indispensable o necesaria para la seguridad de una transacción electrónica en términos de pago, etc. Y desde ese punto de vista, entender de que las relaciones de consumo son esencialmente asimétricas, que esa asimetría se ve representada por la hipervulnerabilidad de ciertas categorías de consumidores y que en el comercio electrónico esto se ve acrecentado. Por lo tanto, desde mi rol, las agencias de protección al consumidor deben ser enérgicas, pero también muy criteriosas en el ejercicio de sus facultades de enforcement. Es decir, hay tiempo para todo, pero menos para equivocarse, y por lo tanto debe ser un ejercicio bien cauteloso y criterioso, porque una vez que el garrote se despliega,
Tienes que ser muy cuidadoso en cómo lo ejerces para no dejar un precedente de jurisprudencia en virtud del cual, por ejemplo, se rechace una acción o se deje sin efecto una sanción, y promover estas buenas prácticas porque los recursos de la agencia son muy limitados y la existencia de infracciones también es muy variada y no existe posibilidad de que ninguna agencia pueda absorber y dar tratamiento a todas esas infracciones. Muchas gracias. Atahualpa. Sí, pues bueno, yo quisiera antes que nada pues coincidir aquí con Jean-Pierre y con Antonino en esto que dicen que hacen falta esfuerzos, sinergias, ¿no? Que sean transversales, no solamente en México, sino que sean transnacionales, porque efectivamente pues todas las personas estamos presentes en Internet de una manera que ya no puede entenderse más que global, ¿no? O sea, los sitios de compra en los que nos movemos, pues no solamente son los de nuestro país. Entonces, bueno, si es necesario hacer como una, pues esta sinergia también, no solamente entre organismos ciudadanos, grupos de ciudadanos, defensorías de consumidor e instituciones públicas como la Profeco, porque pues en este caso, pues, digamos que solamente aprendiendo de la experiencia que hay en cada una de las partes del problema es como vamos a poder ir entendiendo cada vez mejor este asunto de los patrones oscuros, que aparte se ha diversificado mucho y que pues como pasa en muchos lados con muchos otros grupos que siempre están como dicen, un paso adelante de la legislación, pues siempre hay como una inventiva demasiado veloz para ir como eludiendo, ¿no?, los controles y demás. Entonces, como que todo esto necesitamos estar siempre muy al pendiente, ¿no?, para esto. Pero bueno, solamente quería hacer una recomendación para ya no tanto como en sentido de prevención o de abordaje del problema, sino para las personas consumidoras ya en concreto, ¿no?, que cómo podemos, dos técnicas muy sencillas para poder reducir en gran medida caer en los patrones oscuros. Pues una es instalar bloqueadores de anuncios, que son extensiones que se le ponen a casi todos los navegadores. Chrome lo tiene, Firefox lo tiene, muchos otros navegadores lo tienen, y son pues permiten que se bloquea en la emergencia de muchos contenidos fraudulentos que uno no está buscando, ¿no?, y demás. Esa es una. Y la otra, bueno, pues es instalar una cosa que se llama VPN, que son las siglas de Virtual Private Network, o algo así como más bien conexión privada encriptada, que también hay muchas que son de software libre, gratuito, entonces que se pueden instalar también en pues en nuestros dispositivos, tanto celulares como computadoras, y que hacen que se pueda encriptar, que no todo mundo pueda acceder tan fácilmente a los datos y a lo que hacemos en línea. Entonces, de esta manera también es como una protección para nosotros como consumidores. Pero definitivamente creo que sí, el primer esfuerzo debe estar colocado en la supervisión y en la legislación para evitar las prácticas fraudulentas de parte de las empresas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Quisiera hacer un ejercicio de retroalimentación con la audiencia. Voy a compartir aquí una imagen. A ver si ustedes ahí la pueden apreciar. No sé si se alcanza a ver. Es un ejercicio para que todas las personas que nos están siguiendo en este momento nos ayuden con ese ejercicio y puedan contestarnos, ya sea entrando a menti.com y usar el código que está ahí, o a través del código QR que aparece, y contestar efectivamente si alguno de esos patrones oscuros de los que hemos comentado les han resultado familiares después de esta charla que hemos tenido. Dejamos ahí la encuesta. Damos un minuto para que entonces quienes estén visualizando este conversatorio y si tienen una oportunidad lo puedan contestar. Les compartiremos entonces las respuestas. Ahí lo dejamos. Y en función de eso, bueno, pues vamos viendo si efectivamente algo de lo que comentamos aquí se le ha quedado a todas las personas que nos han seguido. Porque sin duda creo yo que todo lo que hemos abordado en este momento es muy importante, ¿no? Y ayuda a los consumidores en el sentido de que pues al menos les dejamos ahí la cosquillita de lo que puede ser el patrón oscuro, de lo que pueden hacer ellos bajo un consumo, y que este consumo sea informado, sea razonado, sea sustentado,
con conocimiento de causa y apelamos al derecho a la información de toda la población. Vamos a ver si por ahí están los resultados. Si están los resultados, ahorita se los comparto. Pues ya está votando, ya están votando. Yo quiero decir que yo voté, pues sí. Ah, sí. No, pues yo ahí también, va, mira. También lo hice. Déjenme ver si puedo compartir, entonces, vamos a ver si puedo compartir esa. A ver, ¿cómo van los resultados? Y si es así, entonces para mostrar ahí, no sé si se alcanza a apreciar. Se apreciaba. Vean ahí, no sé si alcanzan a ver, ¿están viendo mi pantalla? El que más se observa es el que otorga suscripción gratuita por cierto tiempo, pero piden datos de tarjeta para pago. Ese es el que hasta este momento es el que sobresale. Pero también vemos que hay un gran conocimiento del patrón que impone una fecha o hora límite para acelerar la toma de decisión de compra, que es el de urgencia, y está empatado con el que señala la escasez o poca disponibilidad de productos o servicios para hacerlo atractivo. Y el que menos se conoce es el uso del lenguaje para culpar o avergonzar por rechazar una oferta, que es el que señalábamos, en donde de repente te dicen, lamentablemente te vas a perder la posibilidad de tener un servicio gratuito por 3 días, ¿no? Pues ahí están los resultados. Digo, por este tema de desfasamiento que tenemos con Facebook y con YouTube, pues vemos que sí conocen estos patrones oscuros, que sí están participando. Pues nuevamente les reitero el agradecimiento por estar con nosotros, por habernos acompañado, y espero que sea el primero de muchos conversatorios que tengamos sobre este y otros temas. Muchas gracias a Atahualpa, Antonino, Jean-Pierre por estar aquí, y para finalizar le cedo el uso de la voz a Moy. Muchas gracias, Agustín, muy interesantes los datos que nos aportaste tú y la audiencia en estos últimos minutos, que nos dan una idea de cómo efectivamente está afectando a la gente, a la ciudadanía, a los consumidores, este tipo de engaños, este tipo de uso mañoso de los medios de información, de comunicación y de las aplicaciones para hacer algunas compras, ya sea por teléfonos inteligentes o a través de páginas web. Demos un aplauso virtual a los panelistas, así como ustedes, audiencia virtual, que nos acompañaron el día de hoy. Agradecemos su presencia y recuerden que el día de mañana, a partir de las 6:00 p.m, hora del Centro de México, y a través de nuestro canal de YouTube, Profeco TV, y nuestro sitio de Facebook, @Profeco Oficial, estaremos hablando del tema Modas que te consumen, obsolescencia psicológica. Los esperamos hasta entonces. Buenas noches.